banda, bienvenidos una semana más a tu programa Combo. Mi nombre es Freddy Treviño y vamos a arrancar con toda la información. Esta semana en Combo, Resident Evil confirma fecha, Fifth Street promete mucho, llega trailer de Grand Theft Auto 5 y los lanzamientos de la primera quincena del mes de noviembre. No te despegues, estamos en Combo. Iniciando con las noticias, te comento que el juego de Resident Evil Operation Raccoon City estará para finales del mes de marzo, y el juego de FIFA Street quiere igualar la marca de FIFA 12. We need to cover our tracks. No one can know Umbrella was involved. Previsto inicialmente para el mes de noviembre de este año, hace unos días Capcom anunció que se retrasaba, y finalmente hemos sabido que llegará a finales de marzo del 2012. Desarrollado por los canadienses Slant Six Games, creadores de varias de las entregas de la saga de SOCOM de Sony, este hecho tuvo que ser decisivo para que Capcom apostara por ellos, el tener experiencia previa en hacer juegos de acción cooperativa. La historia nos sitúa temporalmente entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis, reinterpretando algunos de los sucesos ocurridos en ambos títulos. Todo el juego transcurrirá en las calles y edificios de Raccoon City en septiembre de 1998, en medio del caos causado por la propagación del T-Virus, y nosotros encarnaremos a uno de los 6 miembros de un equipo elite de los servicios de seguridad de Umbrella que es mandado al lugar para tapar los hechos, ocultando y eliminando pruebas y testigos. Sin duda, un título que no nos defraudará, ya que Resident Evil siempre apuesta por lo mejor. Survival is your responsibility. Este año, Electronic Arts le ha dado por recuperar alguna de sus sagas más clásicas. En el caso concreto, FIFA Street, por los primeros detalles que existen sobre el juego, la cosa pinta bastante bien. Para empezar, el proyecto está dirigido por Gary Patterson, el mismo creativo de la serie FIFA, y una de las cabezas pensantes y danzantes más importantes dentro de EA Sports, junto a David Rutter. Patterson se ha inspirado en movimientos futbolistas callejeros de todo el mundo, ha visto partidos de fútbol sala oficiales, y también se ha dado cuenta de que a veces la espontaneidad y el pasarse por alto las reglas dan lugar a momentos llenos de encanto y diversión, que automáticamente lo convertirán en un juego de fútbol diferente. Y obviamente espera tener los mismos resultados que tuvo FIFA 12. FIFA Street saldrá a la venta para el mes de marzo. Y la noticia de la semana llega después de una espera de 4 años. El tráiler de Grand Theft Auto 5 lo tenemos en Combo. Why did I move here? I guess it was the weather. Después de una larga espera, Rockstar ha publicado el tráiler de Grand Theft Auto 5. Por lo que se ha podido ver en el tráiler, parece que el escenario principal será Los Santos, basada en Los Ángeles. En el video podemos ver varios de los escenarios y calles que podremos recorrer. También se ven varias persecuciones por las calles de la ciudad. El juego vuelve a San Andreas, pero no se sabe si todo el estado o solo la zona de Los Santos. Aparecen zonas de Los Ángeles como Hollywood, el centro con sus rascacielos o la famosa playa de Venice Beach. También aparecen zonas abiertas. No se sabe si el juego solo tendrá lugar en Los Santos y sus alrededores, o los desarrolladores se han reservado a develar más ciudades más adelante. Sin lugar a duda, Grand Theft Auto 5 promete ser uno de los grandes éxitos de las consolas. Pues no nos queda duda que Grand Theft Auto será un gran juego, y a continuación te muestro los lanzamientos de la primera quincena del mes de noviembre. 2 de noviembre, Uncharted 3, La traición de Drake. 3 de noviembre, Just Dance Kids. 4 de noviembre, El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. 4 de noviembre, Grace. 4 de noviembre, Sonic Generations.
8 de noviembre, Call of Duty Modern Warfare 3. Y el 10 de noviembre, SingStar Grandes Éxitos. 15 de noviembre, Assassin's Creed Revelations. 10 years of research. 15 de noviembre, Jurassic Park The Game. It's the next wonder of the world. You draw the battle. 15 de noviembre, Draw Marvel Superhero Squad Combat Combat. You draw the power. Pues hasta aquí llegamos con la información de esta semana. Mi nombre es Freddy Treviño y te agradezco que nos sigas viendo cada semana en tu programa Combo.